Y aplican primera y segunda dosis de Pfizer en jornada de vacunación contra la COVID-19 en Albrook Mall. Vamos con Elizabeth Pérez, que nos tiene los detalles. Buenas tardes, compañeros. Hoy ha iniciado la jornada de vacunación en el Centro Comercial Albrook Mall, la segunda jornada que realiza el Ministerio de Salud aquí con las dosis en esta oportunidad de Pfizer. En esta oportunidad ha estado la viceministra de Salud, Ivette Berríos, donde ha dado unas declaraciones al respecto de esta jornada de vacunación y una invitación a las personas a vacunarse. Escuchemos sus declaraciones. Hemos sido enfáticos en la necesidad que tenemos todos de vacunarnos, por el hecho de que la vacuna es un factor fundamental para prevenir la enfermedad grave de COVID-19 y para prevenir que entremos a cuidados intensivos. Entonces, nosotros hacemos no solamente un llamado a la población nacional que acudan a los centros de vacunación, que ya los tenemos activos en todo el territorio nacional. Y ahora se unen los hospitales privados también apoyando a todo el esfuerzo nacional en centros de vacunación que ellos están impulsando en los malls. Entonces, hacemos también un llamado a todos los jefes, a los gerentes de compañías, que por favor impulsen la vacunación de sus empleados, porque esto va a permitir que más rápido podamos reactivar la economía de nuestro país. La vacunación es gratuita en todos los puntos de vacunación a nivel nacional, inclusive aquí en los centros, centros comerciales en donde están los hospitales privados. Ellos están uniendo sus esfuerzos y sus recursos a toda la organización PANAVAC para impulsar el proceso de vacunación. Aquí, como en todos los puntos de vacunación a nivel nacional, la vacunación contra COVID-19, igual que todas las vacunas, es gratuita. Así es, tal y como lo ha mencionado la viceministra de Salud, este centro de vacunación de la primera y segunda dosis va a estar habilitado de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Es la información de lo que ha ocurrido en este centro. Regreso con ustedes, compañeros.